Damas y caballeros, permítame presentarles la armería, el lugar donde me dedico a rendir tributo y homenajear los más increíbles y potentes instrumentos para matar. Una nueva sección en la que analizaré con detenimiento las armas más alucinantes que nos han dado los videojuegos. Todo aquello que dispare, explote, corte, cercene o inflija enormes daños a largo plazo tendrá su sitio en la armería. Y vamos a inaugurarla siendo fieles a mi estilo, redescubriendo una de las sagas más olvidadas e infravaloradas de la pasada generación, la saga Resistance. Una franquicia que ya solo por su estrafalario y alucinante arsenal se merece todo nuestro amor. Y no es para menos teniendo en cuenta quiénes son sus creadores, nada menos que los chicos de Insomniac Games, los responsables de sagas como Ratchet & Clank, que también se caracterizaban por tener exagerados y ridículos arsenales en cada uno de sus juegos. Pero esto no es una clase de historia, y hoy quiero centrarme en un arma en particular, así que os pongo en situación. Inglaterra, 1951. La humanidad las está pasando putas ante un fiero e implacable enemigo, las quimeras, alienígenas originados del suceso Tunguska que arrasan y conquistan países enteros en cuestión de días y que nada parece detenerlos. Por ello, y por mucho que me gusten las armas de la humanidad, a un enemigo tan poco convencional no se le puede combatir con un armamento tan convencional. Por ello, y surgido de dicha necesidad, os presento el perforador, un arma que una vez disparada no hay escapatoria ni escondite posibles. Este rifle con aspecto de fuerte de Playmobil o estrella de la muerte de Lego mal construida es uno de los rifles reglamentarios después del Bullseye que más suelen llevar las tropas del ejército Quimera y una de las armas de alcance medio y largo más letales de entre sus filas. Aunque como todo buen carroñero que somos, no tardaremos en usarla tras arrebatársela de las frías e inertes manos de una Quimera a la que acabamos de tirotear. Por ello pasemos a sus especificaciones técnicas. Rifle de energía láser que dispara cartuchos de energía propulsada a alta velocidad y utiliza cargadores con capacidad de 20 proyectiles. Dotada de un disparo secundario que puede generar escudos en pleno campo de batalla y con una capacidad máxima de 120 proyectiles. Sí, todo esto es muy bonito y chulo, pero ¿qué es lo que tiene que hace singular a esta arma? ¿Qué es lo que la diferencia del resto de armamento que hay en toda la saga? Bueno, pues el propio nombre os lo indica, es el perforador, es un fusil que... perfora. Pero siendo más precisos, concretos y específicos, este arma en sí atraviesa literalmente con sus proyectiles especiales cualquier superficie sólida que se ponga en su camino, ya sea material terrestre o alienígena, madera, sacos terreros o hasta el más duro y sólido de los metales lo atravesará como si de mantequilla se tratase. Esto es lo que le otorga al arma un enorme valor táctico, pues gracias a sus proyectiles penetrantes es capaz de atravesar cualquier cobertura en donde se parapeten las quimeras haciendo que virtualmente no haya ningún lugar seguro. Da igual el lugar donde se escondan las quimeras, porque más tarde o más temprano el perforador terminará por atravesar su cobertura y brindarles un lindo bronceado en la cara por cortesía de un abrasador láser alienígena. Pero por contraparte, esto convierte a las quimeras que lo llevan en enemigos doblemente peligrosos, forzándonos a cambiar de táctica e incluso obligándonos a salir de la cobertura a pecho descubierto y a cargar de frente contra el enemigo, todo ello con tal de arrebatarles el arma lo antes posible. Pero una vez que lo tienes en tus manos... todo el juego pasa a ser el paraíso de los soldados más cobardicas, camperos y perezosos de la historia, pudiendo cargarte pelotones enteros sin que tengas que salir de tu cobertura. ¿Sabes cuando un arma está maravillosamente sobrepotenciada? Cuando diezmas a todos los enemigos de un nivel sin que tengas que arriesgar tu asqueroso pellejo y lo haces bien resguardadito y arropadito en tu cobertura como un niño en su cama. Bueno, vale, es una táctica bien cobardica, lo sé, pero incluso hasta yo lo haría. Pensadlo bien, ¿por qué demonios debería arriesgarme cuando puedo matar cientos de enemigos sin tan siquiera asomarme? Qué bonito pareado. Lo llamaré el pareado del cobarde. Y esta táctica todavía se potencia más en Resistance 3, donde el fusil perforador mejorado cuenta con una mira térmica con la que poder escanear enemigos desde cualquier superficie, haciendo que tus tácticas de combate sean aún más cobardes. Pero la historia la escribe el vencedor. Y los cientos de cadáveres de quimeras que he dejado detrás de mí no se les da muy bien la gramática.
¿Pero cuál es la magia que se esconde tras estos proyectiles? Salvas extremadamente radiactivas que solo estallan contra objetivos vivos. De esa manera pueden atravesar cualquier superficie inerte y provocarle una muerte dolorosa o, en su defecto, un rico cáncer a cualquiera que guste de ser un organismo celular. Metástasis. Ninguna médula ósea te podrá salvar de eso, hijo de puta. Y la función alternativa es todavía mejor. Libera un escudo que no solo te protege del fuego enemigo, sino que encima te permite disparar a través de él. ¿Recordáis ese niñato hijo de puta de patio de colegio que todos llevamos dentro? Pues con esta arma renace bajo el poder de... ¡Escudo para siempre! ¡Escudo para siempre, me rebota todo! ¡Escudo para siempre, no me puedes dar, me rebota todo! ¡Escudo para siempre, no me puedes dar y yo a ti sí! ¡Chicharrabilla! Dios, qué ganas tengo de hostiarme a mí mismo después de hacer eso. Pero a fin de cuentas, la táctica de escudo para siempre siempre funcionaba para cubrirte ante cualquier amenaza. ¡Escudo para siempre! Bueno, la mayoría de las veces. Y eso es el perforador, un rifle con el que podrás matar ejércitos enteros sin tener que asomarte y que garantizará que el fuego enemigo no te acertará ni por asomo. Un arma potente, efectiva y original, que definitivamente pasa el test de nuestra armería y con nota.